Muy buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto enorme saludarles a todos el día de hoy. Vamos a dar inicio con nuestra sesión en la cual vamos a introducir nuestro curso preparatorio para la prueba de octavo año. En este caso, nos vamos a estar preparando para la prueba de Pujarás de inglés de octavo año. De mi parte, es un enorme placer recibirlos a todos y presentarme debidamente. Mi nombre es Víctor Quirós. Soy docente de inglés del Instituto Metropolitano y voy a estarles acompañando durante estas 16 semanas en la preparación para lo que es el examen de octavo. A mi cargo tengo todos los niveles, séptimo, octavo, noveno y bachillerato, desde las últimas cuatro convocatorias del instituto. Anterior a esto, tengo experiencia docente de más de 14 años ya en educación abierta y trabajando con adolescentes más de 10 años también en el Colegio de Rincón Grande de Pavas, en proyectos de educación abierta con adultos y en institutos varios también con adultos. He visto como todos los cambios que estas pruebas han experimentado y voy a poner mi conocimiento a la disposición de cada uno de ustedes para tener una extraordinaria preparación hacia la prueba. Entonces, vamos a trabajar juntos de manera que podamos tener una prueba bastante provechosa para la gran mayoría de ustedes. El porcentaje de aprobación de octavo en este instituto es muy alto, de hecho es por encima del 90%, entonces los números han sido muy buenos en cuanto a lo que es octavo. El estudiante normalmente va muy bien preparado, hacemos mucha práctica. Ahorita vamos a hablar un poco sobre este tema. Y pues bueno, vamos a compartir un poco de lo que es el trabajo que vamos a hacer. Durante la clase de hoy vamos a hacer tres cosas. La primera va a ser una parte introductoria al curso, en la cual vamos a trabajar lo que es un conversatorio pequeño con cada uno de ustedes, donde nos van a hablar un poco sobre su experiencia en cuanto a lo que es las pruebas. Si vienen de séptimo recién hace poco, si tienen mucho tiempo de no estudiar o cuánto tienen de no estudiar. También quisiera que me comentaran cómo llegaron acá al Instituto Metropolitano y también un poco sobre lo que son sus aspiraciones en cuanto a lo que es la materia. En otras palabras, hacia dónde quieren ir después de pasar ya octavo, noveno y demás. Si han pensado en eso, si no, no, no importa. Algún comentario también personal que quieran agregar. Y vamos a irnos introduciendo uno por uno, según sea el caso. Nada más recordarles, es muy importante que tengamos siempre el nombre en el Zoom. Hay gente que pone usuario o iPhone o cosa similar. Con solo el nombre, ya yo con eso me guío para poder llamarlos de forma respetuosa y asertiva también con su nombre. Entonces, voy a irlos introduciendo uno por uno. Son poquitos, por lo que ahorita tenemos solamente seis conectados y vamos a ir discutiendo cada uno sobre nuestra situación personal. En total en esta clase son 10, si más no me equivoco, 10 u 11 estudiantes, entonces tenemos algunos que pues por distintos motivos no están conectados, pero recuerden que uno de los aspectos importantes del instituto es que todas las clases quedan grabadas, entonces en la noche, el día de hoy, les compartiré el enlace de YouTube donde van a tener acceso a la primera clase. Y con esto, pues ahí van a poder repasar también la materia según sea necesario. ¿Okay? Vamos a dar inicio con el estudiante Rey Muñoz. Rey, ¿se encuentra por ahí? Hola, hola, profe. Sí, estoy para acá. Excelente, Rey. Bueno, mucho gusto, Raymond Muñoz. Bueno, yo llegué al instituto porque lo vi en Facebook, justamente. Y me pareció muy interesante, ¿verdad? Que fuera en línea y que los precios eran accesibles. Inglés, no me va tan mal, no me va tan mal. Tengo años de no recibir clases en inglés, pero igual. Paso viviendo series así en inglés o me gusta como rebuscar la traducción de las canciones, entonces uno va agarrando como cosillas, hay frases o cosas así. Comprendo, Y comprendo. digamos, más que todo estoy en el instituto por oportunidad laboral, más que todo, ¿verdad? Moverse un poco entre el mercado laboral. Trabajo en Pozuelo. Ah, ok. Bueno, ahí tenés Sí, oportunidad, sí. ¿verdad? Bastante. Sí, una oportunidad de crecer ahí y llegar a un puesto bastante alto.
Pero ahí vamos, y vamos. Excelente, excelente, Rey. Bueno, bienvenido. Y a las órdenes, ¿verdad? También me alegro mucho que haya retomado los estudios. Qué bueno que las redes sociales le dieron buenas referencias. Estamos aquí para servirle. Sí, ahí estamos, no solo para el culo, sirven las redes. Excelente, excelente. Vamos con Jefferson Villalobos. Hola, profe. Yo he estado en el Instituto Metropolitano desde el año pasado. Yo llevo todas las materias y la verdad no podría estar más contento. Jefferson, mira que lo escuchamos un poco bajo. No sé si soy solo yo, pero yo creo que los demás también. Ahí ya me escucho mejor. Un poquito mejor, sí, correcto. Sería eso de que yo solo llevo un año acá con ustedes. No podría estar más feliz con el Instituto Metropolitano y la verdad es que llegar hasta octavo grado ha sido un logro muy grande en mi vida y yo lo que quiero es sacar el bachiller. Excelente, Jefferson, excelente. Bueno, qué bueno que ya después de un año ya tiene un paso de los cuatro pasos que hay que dar, el séptimo, octavo, noveno y bachillerato. Pero bueno, ya va enrumbado, ya va por buen camino. Me alegra mucho que la experiencia haya sido buena, por eso todavía está acá. Y esperamos servirle mucho para que también pueda pasar octavo. Dios mediante. Vamos con, dice Nati. Nati, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia Álvarez, soy de Alajuela. Estamos un Yo. poco largo, tal vez si te acercaras un poquitito, no sé si soy yo, pero bueno, yo creo que es Ahí. ahí mucho mejor, sí. Bueno, sí, soy de Alajuela y yo igual me di cuenta por el instituto. Yo, bueno, inicié en la convocatoria pasada, entonces. Me salieron ahí como en redes sociales y pues me inscribí y pues acá estamos y yo sí quiero, bueno, terminar el bachi para ya empezar a lo que es la universidad. Excelente, excelente. Bueno, esa es una muy buena meta. Me alegra muchísimo, Nati. Qué bueno que la experiencia ha sido muy buena. Estamos para servirte en todo lo que necesites. Vamos con Ginger Dávila. Hola, buenas noches. Mi Bueno. nombre es Ginger, vivo en Alajuelita. Es mi primer vez estudiando con el Instituto Metropolitano. Bueno, obviamente tengo 20, bueno, tengo 28 años y para mí volver a retomar el tema de los estudios es muy importante, tanto como por un tema de oportunidad laboral y bueno, también por una mejor economía realmente más adelante. Excelente, excelente, Ginger. Pues todo es válido, ¿no? Todo es válido cuando se trata del estudio. Nos sirve para muchas cosas, ¿verdad? Ustedes lo están diciendo. La parte financiera, pues, no, como dicen popularmente, no es lo más importante, pero tampoco es lo segundo. Es una parte importante, ¿verdad? Tener un buen ingreso, tener una buena estabilidad. Ayuda con un montón de aspectos mentales, personales y demás. Y creo que todo eso es bastante positivo. Entonces, de verdad. Me alegra muchísimo que esté por acá. Es un placer recibirle y esperamos que la experiencia también sea muy buena. Vamos con Génesis Villalobos. Hola, buenas noches. Mi nombre Buenas es noches, te escuchamos a Génesis. lo lejos. Ah, listo. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Génesis y soy de Tres Ríos. Y pues tuve igual conocimiento del instituto, ya que lo encontré en Facebook. Y la verdad me parece una muy buena oportunidad para estudiar y sacar bachi octavo grado. Excelente, excelente, Génesis, muy bien. Tenemos gente de todos lados, Alajuela, Alajuelita, Tres Ríos. Tenemos gente de bastantes lugares. Qué bueno, me alegra muchísimo que estén por acá. Bienvenida, estamos a las órdenes para servirle también. Y por último, no por eso menos importante, Ernesto. Ernesto Vindas, adelante. Muy buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es Ernesto Vindas, vivo aquí en Santa Bárbara, Heredia, y este es mi tercer año con el instituto. Creo que los nuevos que están con el instituto se van a llevar una muy buena experiencia, no porque esté el profesor,
Lo dije con el profe de Cívica. La verdad es que tienen muy buenos profesores y la manera que tienen para enseñar es muy buena. Es un poco interactiva, entonces eso hace que uno no vea la clase tan aburrida. Creo que todos tenemos una meta en común, que es superarse, verse en otros niveles. Ahorita la economía pues está golpeando el bolsillo de muchos, entonces todos estamos buscando pues lo mismo. Y aparte de buscar la economía, pues creo que es la superación personal, de verse en un puesto como el compañero, de verse ya en un puesto más alto donde él está, la compañera que quiere sacar su carrera en la universidad. Y la meta es tener el bachillerato en las manos. Entonces creo que estamos enrumbados todos en un mismo camino. Y echar para adelante. Y vamos a ver cómo nos va en este nuevo curso. Y yo espero que nos vaya bien a todos. Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo el comentario. Y sí. Creo que el que ya tiene una meta al menos sabe a dónde va o a dónde quiere ir. Creo que eso siempre es importante. Y la persona que no tiene una meta, como decimos popularmente, ya llegó. Que no sabía a dónde iba. Así que el que no tiene una meta ya llegó. Pero los que tienen una meta, que tienen un norte en común, siempre logran al menos tener claro cuál es la ruta a seguir. Al menos saben cómo llegar ahí. Y si no saben cómo, igual van de camino y en el camino van aprendiendo cómo llegar. Yo creo que eso es lo importante al final. En esta apertura, pues esta es la quinta clase que doy ya esta semana y hemos tenido de todo un poco. Los lunes, de hecho, los grupos, los dos, de uno de bachillerato, uno de noveno, son enormes. Y hemos tenido de todo un poco. Lo que me agrada, y de verdad le agradezco a Dios porque creo que es el que da los talentos, es que las referencias, mucha gente habla que referencias en redes y redes y redes, yo creo que el de boca en boca es una publicidad maravillosa. Mira, yo estuve en tal lugar, me fue muy bien, me trataron muy bien, etcétera. Todo ese tipo de publicidad es maravillosa. Y me alegra que las referencias hayan sido muy buenas y que muchos de ustedes estén aquí por eso, ¿verdad? Vamos a tratar de estar a la altura de esas referencias y tratar de prepararlos de la mejor forma posible para lo que es el examen. El día de hoy no vamos a empezar con un tema, pero porque tenemos algunas cosas que hacer siempre antes de empezar el curso. Lo primero que vamos a hacer en este caso es trabajar en lo que es un test de estilos de aprendizaje. Si alguno ya estuvo conmigo el año pasado, sabe de qué hablamos. Pero igual quiero que lo hagan para verificar mucho los resultados que pudimos haber tenido el año anterior. ¿Para qué se hace un test de estilos de aprendizaje? Porque basado en los resultados que vayamos a tener, voy a recomendarles actividades que puedan hacer según su estilo de aprendizaje. Entonces, antes de empezar a trabajar, siempre me gusta ver con qué estilo aprenden más los estudiantes. También eso me permite incorporar estrategias durante la clase. Entonces, eso creo que es una ventaja que vamos a tener. Luego vamos a hacer un análisis de lo que es el temario. Entonces vamos a analizar el temario tema por tema. Vamos a analizar el documento de vocabulario tema por tema también. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y también vamos a hacer el análisis de una de las pruebas del año anterior para que ustedes se hagan una idea cercana de cómo se va a evaluar la prueba. Entonces ahorita vamos a empezar con eso. Por el grupo de WhatsApp, les voy a enviar ahorita un link. Permítanme un momento para enviárselos. Conexión puede que sea un poco lenta, pero vamos a tratar. Permítame un momento, ya estamos accesando ahí.
Que vamos a compartirles en este momento la pantalla para que lo veamos. Ok, jóvenes, este link que les acabo de enviar es este mismo que tenemos en pantalla. Esto es lo que nosotros conocemos como un test de estilos de aprendizaje. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Inferir un poco cuál es la forma en la que ustedes aprenden. Hay gente, por ejemplo, que es muy buena con los diccionarios de fotos. O sea, se hacen un diccionario con puras fotos y en la parte de atrás ponen las palabras que corresponden a esa imagen y con eso aprenden. Hay gente que es muy buena haciendo cosas mientras que aprende, por ejemplo, haciendo panfletos, haciendo recortes, haciendo dibujos. Hay gente que es muy buena con eso. Hay gente que más bien es como que escucha mejor, aprende mejor escuchando. Entonces, tal vez van manejando y van escuchando la materia, tal vez van manejando y van escuchando la clase, o están lavando, planchando, barriendo y escuchan la clase. Y eso normalmente les ayuda. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver con esto? Inferir un poco cuál es el estilo del aprendizaje de cada uno de ustedes. Entonces, quiero que se tomen unos minutos, vamos a hacerlo con mucha calma, con mucha tranquilidad, y vamos a responder estas 24 preguntas. Es únicamente marcar una de las tres opciones que se les va a presentar acá. Y una vez que ustedes terminan las 24 preguntas, van a darle acá puntuar test. Lo pueden hacer desde la computadora o desde el celular. ¿Qué vamos a hacer al final? Al final vamos a tomar sea un pantallazo si lo estamos haciendo en el celular o una fotografía si lo están haciendo en la computadora y la van a enviar al grupo. Si por algún motivo no los deja compartir la imagen, van a anotar manual en un mensaje en el grupo de WhatsApp cuál es el porcentaje que les dio cada una de los estilos de aprendizaje. Como les digo, esto nos va a servir para recomendarles actividades a ustedes según su estilo de aprendizaje y asimismo también programar actividades que abarquen una gran parte de los estilos de aprendizaje dominantes dentro de la clase. Eso nos puede servir mucho como parte de la materia. Entonces, vamos a trabajar en este cuestionario. Vamos a tener cerca de un poco más de 15 minutos, más o menos unos 45 segundos para cada pregunta, para que les pueda responder con mucha calma y puedan enviar la imagen también al grupo de WhatsApp. ¿Le quedó claro a todos? Sí. Sí, profe. Excelente. ¿Los demás bien? Jefferson, muy bien. Rey, Ginger, Genesis, Ernesto. ¿Quedó claro? Profe, dijiste que el resultado lo compartiéramos en ya fuera por texto o por una imagen, fue lo que entendí. Exacto, pueden tomarle o un pantallazo si los deja la página, que normalmente sí, o lo escriben como un mensaje de WhatsApp, los resultados, cualquiera de las dos está bien. Lo envían al grupo de octavo año, que es el que ustedes tienen asignados al de inglés. ¿Sí? Aproximadamente un poquito más de 15 minutos y regresamos.
Chicos, ¿me estaban escuchando ahorita? Sí. ¿Jóvenes? No, profe. ¿No me escucharon desde hace cuánto? Desde el test. Ok. Y yo creo que tenemos como 20 minutos o más, yo creo. Tenía 10 minutos de estar en el micrófono, en realidad. Pero bueno. Bueno, vamos de nuevo, porque es que estaba hablando con ustedes, pero no sabía, según yo estaba sin el silencio. Pero bueno, vamos a repasarlo un poco de nuevo, para ir haciendo a grandes rasgos lo que dio de resultados. En el caso de, creo que aparece Nati de primera, de hecho. En el caso de Nati vemos un aprendizaje que es dominante visual auditivo en ambos casos. Hay una estrategia que para este tipo de aprendizaje sirve mucho y es trabajar el vocabulario mientras que se está redactando y se están haciendo otras cosas. Por ejemplo, las fichas técnicas de vocabulario, por ejemplo, donde pone tema 1 y pone el vocabulario, pone oraciones, pone ejemplos, pone imágenes, ese tipo de actividades van a servir mucho. Y también hacerlo mientras que escucha la clase. Eso es una forma de ir redondeando el conocimiento de una muy buena forma. Hay gente que, como les digo, tiene un estilo más dominante, pero en el caso de ella es 50-50, digamos así, o sea, es predominante ese estilo. Pero también, si ustedes lo notan, tiene un 25% de kinestésico. Entonces, en el caso de ella, puede involucrar algo de actividad física mientras que está aprendiendo. Eso en el caso de Nati. También tenemos, creo que es el caso de Génesis, si mal no me equivoco, que tiene la misma situación de Nati, solo que ella es un poco más auditiva que visual, pero en el caso de Génesis hay una diferencia, que es que el nivel de aprendizaje kinestésico es muy bajo. Entonces, se recomiendan actividades similares a las que les acabo de recomendar, a la que les acabo de recomendar a Nati, pero evitar movimiento. Si, por ejemplo, está barriendo, está limpiando, o hay gente que escucha música, por ejemplo, mientras que estudia, eso normalmente puede ser un cierto distractor. Entonces, en ese caso, la diferencia entre Nati y el caso de Génesis es un poco más evitar el movimiento, pero el estilo de aprendizaje es dominante en ambas áreas. Por ahí tenemos el caso de Rey, que Rey aprende más escuchando, es un 54%, totalmente dominante el aprendizaje auditivo. Para el caso de Rey, una estrategia muy importante sería escuchar la clase sin ver el video. O sea, ponerse los audífonos y nada más, si va en el carro, si va en el bus o en la calle, ir escuchando la clase es sumamente útil. También grabarse pronunciando las palabras y escuchándolas, no importa que lo haga mal, al final nadie lo va a escuchar. Y es irrelevante porque la asociación del término de la palabra va a venir con su término en español. Entonces, es irrelevante, digamos, si lo pronuncio bien o mal, pero esa es una estrategia, ir repitiendo el vocabulario y escucharlo, crear ejemplos, decirlos, grabarlos con el celular y escucharlos de nuevo. Son estrategias que pueden ser bastante útiles. Como Duolingo, sí, Duolingo pues sirve como para ir mejorando algún conocimiento básico, pero para efectos de examen. No da mucha asistencia porque los temas que se usan, los más frecuentes en Duolingo, no son casi nunca relacionados a la materia del examen. Tenemos por ahí DJ, que me imagino que es Jefferson, si no me equivoco, creo que es Jefferson. En el caso de Jefferson, tiene un estilo de aprendizaje auditivo kinestésico. Entonces, en el caso de Jefferson, lo más importante es escuchar y moverse a la hora de que está haciendo, aprendiendo la materia. Escuchar la materia o la clase mientras que lava la ropa, mientras que lava el carro, mientras que va manejando, mientras que está haciendo algún tipo de actividad física en el gimnasio y demás. Todo este tipo de cosas puede servirle para dominar la materia. Mezclar audio con ejercicio, mezclar audio con movimiento, eso es muy importante en el caso de Jefferson. Igual ahí yo les voy a enviar una lista de de las actividades más recomendadas, adicionales a las que les estoy mencionando ahorita. En el caso de Ernesto, el aprendizaje dominante es auditivo. Entonces, igual en el caso de Rey, tenemos que escuchar mucho la materia, escuchar la materia mientras que estamos haciendo alguna actividad física. O
escuchar la clase sin necesidad de ver el video, grabarse reproduciendo los términos en inglés, independientemente de que lo hagan bien o mal, eso es irrelevante para este caso. Son algunas de las estrategias que puedes seguir. Y en el caso de, creo que nos queda Ginger Dávila, el aprendizaje de ella es muy similar al de Nati y el de Génesis, que es auditivo y visual, pero también tiene algo de kinestésico, entonces se acerca más al de Nati. En este caso, todo lo que involucre movimiento, hay gente que, por ejemplo, se pone ahí con la escoba a bailar salsa en la casa o música o lo que sea, y ahí con eso aprenden, es sumamente útil porque el cerebro empieza a conectar el movimiento o la música o lo que ustedes estaban haciendo con el término que están aprendiendo. Entonces, escuchar la materia mientras que escuchan, repasar la materia mientras que escuchan música, mientras que hacen un oficio, mientras que andan manejando, mientras que están cocinando o están estudiando otras cosas, siempre es muy importante en este caso. Esto en cuanto a términos generales de lo que ustedes me estaban diciendo. Por ahí disculpen el tema del audio, pero según yo estaba con el micrófono, yo aquí a todo pulmón hablando con ustedes. Pero bueno, este tipo de cosas suceden en las primeras clases. Suceden ese tipo de desperfectos, digámoslo así. Hey, ¿quién de ustedes se relaciona mucho con el estilo que les salió predominante? O sea, ¿quién de ustedes definitivamente el test les acertó? Así como en gran parte, levantando la mano con Zoom ahí, pueden indicarme si alguien desea hacer un comentario sobre ese tema. A mí me acertó prácticamente que en todo, porque, bueno, yo en su momento trabajé en radio como locutora y actualmente compito en academia de baile. Entonces, sí, siento que fue como muy, muy yo. Sí, es algo como que se le ajustó, digámoslo así. Correcto, sí. Excelente, excelente, muy bien. En el caso de Ray, Jefferson, Genesis, Ginger, Ernesto, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Sí como que les dio muy similar o muy diferente? Bueno, en el caso mío, siento que es un toque muy diferente porque a mí me ayuda muchísimo observar las imágenes. Creo que tengo mente fotográfica, entonces siento como que ahí está un poco, no sé, como que conmigo no pegó. Okay. Bueno, en el caso de si usted es más visual, definitivamente las fotografías y los diccionarios de fotos van a ser su actividad más recomendable, ¿verdad? Es primordial de que traten en la medida de lo posible de usar este tipo de actividades para tratar de ir desarrollando el vocabulario, ¿verdad? Creo que por ese lado tal vez podemos ahí entrar de una mejor forma. ¿Algún otro comentario ya para continuar? Bueno, a mí sí, conmigo sí pegó. Yo escuchando aprendo bastante. Y digamos, yo, bueno, canto, entonces estoy como, siempre me aprendo como las letras de las cosas y todo, cada rato. Entonces siento que sí me va a ayudar mucho, como dice usted, grabar las palabras y luego escucharlas. Siento que es que sí acertó conmigo. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, jóvenes. Les agradezco muchísimo por ser partícipes de esto. Créanme que estos resultados yo normalmente los uso para introducir ciertas prácticas dentro del curso, de manera que podamos utilizar esos estilos de aprendizaje de una mejor forma. Vamos ahora con lo que es la introducción de lo que es el temario. Vamos a compartir un poco lo que es los temas que ustedes van a tener como parte de la clase. Vamos a hacer un análisis también de lo que es el documento de vocabulario que vamos a utilizar para la clase y vamos a hablar un poco sobre lo que es el examen en sí, en su composición, y cómo es que normalmente se evalúa esta prueba para que ustedes estén al tanto de qué es lo que vamos a ver. El primer tema que vamos a ver se denomina My High School, Our Place. Este tema abarca dos aristas muy importantes que son los horarios de clase, hablando sobre lo que son las materias. Usualmente, ahorita vamos a verlo, viene un cuadro en el cual los estudiantes presentan su horario y en base a esto tienen que responder preguntas. Entonces, aquí hay algunos términos que son primordiales
a la hora de responder. Se totalizan 9 ítems que vienen en 2 ejercicios, uno de 4 y uno de 5 preguntas. Usualmente el del horario es de 5 y el de el segundo, que es relacionado a las materias favoritas de los estudiantes, es de 4 preguntas, pero en algunas ocasiones hacen el del horario de 4 y el del texto de 5. Puede ser un texto en el que varios estudiantes hablen sobre sus materias favoritas, o puede ser también un texto donde hayan distintos cuadros en los que los estudiantes hablan sobre sus actividades favoritas y sus materias favoritas también. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto. Estos ítems van de la pregunta 1 a la pregunta número 9, para que lo tomen en cuenta. Luego vamos a tener la unidad número 2, que esta se denomina Let the Good Times Roll. Esta unidad es enfocada en hobbies y actividades para el tiempo libre. Entonces, aquí el énfasis son los deportes, las actividades extracurriculares en las escuelas y colegios, los programas de after school, que llamamos nosotros, o sea, después de la escuela, es lo que en este caso se evalúa acá. Son igual 9 ítems divididos en 2 ejercicios de 4 y de 5 ítems respectivamente. Y van de la pregunta número 10 a la pregunta número 18. Es muy importante que sepan que siempre van a venir en este orden. Luego tenemos la unidad número 3, que se denomina Something to Celebrate. En este caso es celebraciones. ¿Qué tipo de celebraciones se abarcan acá? Normalmente se abarca una celebración a nivel local y una celebración a nivel extranjero en un país de habla inglesa. Y ambos ejercicios son con texto. O sea, en otras palabras, les ponen un texto y en base a ese texto tienen que responder según lo que se les presenta. Adicional a esto, en el caso también de la celebración extranjera, les pueden dar detalles sobre fechas, sobre actividades, sobre qué cosas se hacen, desfiles, mascaradas, actividades como Halloween, como el Día de San Patricio, como el Día de Acción de Gracias, como el Carnaval de Río. Cada rato salen textos del Carnaval de Río, es una barbaridad. Es enorme la cantidad de veces que ha salido eso. Cultura africana, ahora están introduciéndose un poco sobre ese lado. Entonces, igual, son 9 ítems que vienen en 2 ejercicios de 4 y de 5 preguntas respectivamente. Luego la unidad número 4 se denomina Going Shopping. Esta unidad tiene 2 tipos de ejercicio que se hacen. El primer ejercicio es normalmente relacionado a lo que son direcciones. Este tema se le atraganta un poquito a los estudiantes. Y es un tema cultural porque nosotros los ticos no somos muy buenos con el tema de las direcciones. Eso es una realidad que no podemos negar. Y normalmente nuestra dirección más cercana es al fondo, a la derecha, a la par del palo, al frente donde hay una lora. Esa es una dirección tica, eso no es comúnmente usado a nivel global. Entonces, este tema cuesta mucho porque hay que decir doblar a la derecha, doblar a la izquierda, seguir directo, agarrar para abajo, tomar la esquina o en la esquina de tal lugar. Entonces, esto normalmente se le complica al estudiante, pero bueno, lo vamos a trabajar bastante bien. Y la otra parte de este tema es descripciones vía texto o en conversación, en la cual dos personas están hablando y dicen listas de compras o hablan de cosas que tienen que comprar para alguna actividad en específico o similar. Ahorita vamos a ver un poco cómo se evalúa esto. Son 9 ítems igual que van de la pregunta 28 a la pregunta 36. Luego tenemos Unforgettable Events, que es de la el tema número 5. Este va de la pregunta número 37 a la pregunta número 45. Son 9 ítems divididos igual en un ejercicio de 4 y de 5 preguntas. ¿Qué es lo que se evalúa en esta parte? En esta parte se evalúa todo lo que son eventos relacionados a matrimonios, bautizos. Normalmente el primer ejercicio es una especie de tarjeta en la cual viene información sobre algún evento en especial. Hablemos de algún bautizo, algún cumpleaños o algo similar. Es lo que normalmente se evalúa acá. Y luego un texto en el cual se habla sobre alguna tradición
costarricense sobre alguna fiesta o alguna festividad costarricense. Entonces, casi siempre es lo que se evalúa en esta parte. Y el último tema, que es la unidad número 6, es Amazing Costa Rica, que sería la última unidad. Esta se evalúa de la pregunta 46 a la pregunta 55 para un total de 10 ítems, divididos en 12 ejercicios de 5 ítems cada uno. ¿Qué se evalúa en esta unidad? Textos, únicamente dos textos relacionados a lo que es Costa Rica y sus lugares. Usualmente viene un texto de algún lugar donde se describen las atracciones de ese lugar y otro texto que usualmente describe las costumbres de algún pueblo costarricense o la forma de vida en la que algún pueblo costarricense es conocido o reconocido por. Con esto sumamos el total de 55 preguntas. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿cuántas de estas preguntas necesitan ustedes para aprobar el examen? ¿Cuántas de estas 55 necesitamos para aprobar? Y alguien puso en el chat 36. Correcto, Jefferson. Ese es nuestro número mágico. De estas 55 preguntas, necesitamos 36 para aprobar el examen. Y esto nos va a permitir tener el 65 que necesitamos. Usualmente, yo nunca he visto un estudiante que se quede con 35, con 34 o con 33. Sí he visto muchos que se quedan con 32. Pero nunca he visto uno que se quede con más de 33. Eso sí, no es una ciencia exacta. Entonces, para estar 100% seguros de que vamos a aprobar, tenemos que tener exactamente 36 preguntas. Ahora, ¿cuál ha sido el promedio del instituto? Muy importante, ¿cuál ha sido el promedio del instituto? El promedio del instituto ha sido de 46 preguntas. Este ha sido el promedio del instituto de los estudiantes de octavo año. En las últimas tres aperturas, que es donde he llevado la parte contable en ese tema, siempre al final del curso, cuando revisamos el examen, les pregunto cuántas preguntas buenas tuvieron y con base a eso les saco una estadística. Entonces, el promedio es 46, quiere decir que en promedio el estudiante pasa. Hay muy pocos estudiantes que se quedan en octavo. El curso es, creo que bastante bueno y, la materia en sí es un poco más amigable con el estudiante. Entonces, los números son bastante positivos y bastante buenos. ¿Okay? Entonces, creo que es importante que tengamos estos datos en consideración para que ustedes de verdad puedan prepararse de la mejor forma. Ahora, hay otros datos puntuales también que quiero que repasemos. Que es lo que es el vocabulario que usualmente vamos a evaluar para este texto, para estas materias, y la estrategia que normalmente seguimos de trabajo durante las siguientes 16 semanas. Les envié por WhatsApp también este documento que ustedes lo van a tener ahí a mano, es Orientaciones para la Prueba de Inglés de Tercer Ciclo, Octavo Año, UJARRAS. Este documento va a ser su mejor amigo. Este documento es su Biblia personal para inglés, sin ánimo de ofender creencias, demás. Es su biblia personal, es su más importante documento para trabajar vocabulario en la prueba. Entonces, este documento va a encontrar varias cosas importantes. En el, a partir de la página número 10, si no me equivoco, ya les digo. Página 12, okay. Página 12. Esta página, a partir de acá, de la página número 12, van a encontrar estas columnas que son de vocabulario. Entonces las vamos a tener acá. Y todo esto es el vocabulario que ustedes se les va a evaluar para cada tema. Por ejemplo, este es el tema número 1, My School, Our Place. ¿Qué es lo que se tiene que evaluar acá? Palabras como, por ejemplo, los lugares de la escuela. Playground, gym, sports field, corridor, lab, teacher's lounge, school, school uniforms. Son algunos ejemplos de palabras que se pueden evaluar en este tema. Entonces, ¿qué es lo que normalmente vamos a trabajar? Estas unidades de vocabulario yo se las voy a pasar por semana. Y adicional a eso les voy a pasar vocabulario
adicional que también les puede ser útil para la materia. Y ahorita les explico cómo se las vamos a compartir. Pero acá en este documento ustedes van a ver cada unidad de octavo tiene su respectivo vocabulario. Adicional al vocabulario, a partir de la página 15, vamos a encontrar lo que vamos a conocer como ítems modelos. ¿Qué son ítems modelos? Ejemplos de cómo se va a evaluar cada uno de los temas de la materia. Por ejemplo, este ejercicio, el 1 y 2, y el ejercicio 3 y 4, son ejemplos de cómo se evaluaría la materia en el primer tema. Entonces, como ustedes pueden ver, uno de los ejercicios puede involucrar un horario de clases en el cual ustedes tengan que indicar temas relacionados a el orden de las clases, por ejemplo. ¿Cuál es la primera clase del lunes, por ejemplo? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una coordenada. En este caso, lunes no hay clases. Puede ser, ¿cuál es la segunda clase del miércoles? Entonces, tenemos que hacer una coordenada. La segunda sería acá y el miércoles sería acá. Entonces, acá nuestra coordenada y sería history. Otra de las preguntas puede decir, ¿cuál es la última clase el jueves? Entonces, tenemos que buscar el jueves y conectamos la última clase, que sería la 5 con esto. En este caso sería geography. Entonces, esta es una de las formas en las que se puede evaluar este tema en el examen. O, como les dije anteriormente, en el segundo ejercicio que va a venir de ese mismo tema, un texto del cual ustedes tienen que extraer dos preguntas, en este caso, dos, pero en el examen pueden ser cinco. Aquí, esta es una forma en la cómo se evalúa. Ahora, aquí tenemos todo lo que son los ejemplos de ejercicios. Acá los vamos a encontrar. Y todo esto les puede servir a ustedes para practicar y darse una idea de cómo va a ser el examen. Ahorita vamos a analizar un poco este tema. Ok, jóvenes, hasta aquí. Preguntas, dudas, consultas con respecto al temario, al vocabulario, a la materia en sí. ¿Alguna duda, pregunta o consulta que tengan hasta ahorita sobre los contenidos, sobre ejemplos o etcétera? ¿Alguna pregunta que tengamos hasta ahorita? De mi parte, todo bien. Excelente, Nati. ¿Algún otro? Ginger, muy bien, excelente. Génesis, Ernesto, Jefferson, preguntas, dudas, consultas. Vamos a ver por aquí, por el chat. Todo bien, dice Rey. Excelente, muy bien. Ahora, quiero que veamos uno de los exámenes más recientes que se ha aplicado en este caso. Este es relacionado, este es la 01-2023. Este examen fue el que se realizó el año pasado en la primera convocatoria en octavo. Ahora, quiero comentarles algo sobre lo que es el formato de clase que nosotros trabajamos para que ustedes lo vayan interiorizando. Normalmente nosotros vamos a dividir cada tema en dos clases. Entonces, el tema número del tema 1 a la 6 vamos a dividirlo en dos clases. Por ejemplo, el tema la otra semana y la semana número 3 veríamos el tema número 1. Entonces, en la semana 1, digamos, en la primera semana en la que vamos a ver el tema 1, vamos a ver vocabulario y ejemplos de ejercicios. Entonces, tenemos que ver el vocabulario relacionado a la materia y hacemos varios ejemplos de ejercicios. La segunda clase se ve un poco de vocabulario, pero muy poco, y nos enfocamos más en la parte de la resolución de ítems. ¿Cuáles ítems resolvemos? Resolvemos ítems que se han aplicado en pruebas anteriores de octavo año. Ahora ustedes van a decir, profe, ¿pero por qué ítems que ya se han aplicado antes? Porque el examen, ustedes pensarían, ¿verdad?, que cuando alguien va a hacer el examen o cuando el MEP va a hacer el examen, pues un grupo de personas se sientan y a conciencia hablan sobre las posibilidades de la materia en sí y demás, y que cómo lo van a hacer. No, en realidad es una máquina la cual tiene un banco de ítems y nada más le ponen nivel y materia, y eso es todo. Ella tira un examen automáticamente. Entonces, ¿por qué es importante repasar con ítems de exámenes anteriores?
porque es muy común que se repitan ítems de pruebas que han salido anteriormente y que se vuelven a evaluar. Pueda que en el examen que ustedes hagan se topen al menos unos dos o tres ejercicios repetidos de exámenes anteriores. Entonces, nosotros trabajamos única y exclusivamente con ejemplos extraídos de pruebas anteriores de octavo año. Es normalmente lo que nosotros trabajamos. ¿Bien? Ahora, en el caso de la siguiente semana empezaríamos con el tema 1. Y luego la semana 3 sería tema 1, segunda parte. Luego iríamos con el tema número 2, parte 1 y parte 2. Y luego iríamos con el tema número 3, parte 1 y parte 2. Ahí estaríamos llegando a la semana número 7. Entonces, ya en la semana número 7, si no me equivoco, sería antes de unas 3 semanas antes de Semana Santa, de hecho. Ya estaríamos en la semana 7. En la semana 8, hacemos como una pausa de la clase y en esa semana hacemos un examen que tiene ejercicios de la mitad del curso. O sea, en otras palabras, ejercicios que van del tema 1 al tema número 3. Entonces, hacemos una prueba que tiene como la mitad de los temas que vamos a evaluar en el examen y como para ver cómo vamos sobre el camino. Luego en la semana 8 tenemos temas 4, 5 y 6. Tema 4 va en semanas 9 y 10. Tema 5 va en semanas 11 y 12. Y tema 6 va en semanas 13 y 14. En la semana 15 hacemos un examen que es la mitad de la materia, pero del tema número 4 en adelante. Entonces vemos temas 4, 5 y 6, que sería la materia completa. Y en la semana la última semana, que es la semana número 16, haríamos un examen completo, que es el examen que se hizo en la convocatoria 02-2023. O sea, el examen que se hizo en la segunda convocatoria del año pasado, ese examen lo haríamos completo de práctica para cerrar el curso. Esta es la forma en la que nosotros vamos a trabajar. Ahora, semana a semana, yo unos días antes, unos 3, 4 días antes, si él lo permite, yo les voy a estar enviando a ustedes el material de esa semana, un folleto, el cual ustedes pueden o imprimir o tenerlo en digital. Y con eso ustedes van a poder, trabajar lo que es la materia. Ahí viene vocabulario y vienen ejercicios suficientes para prepararlos para el examen. Al final del curso, ustedes hacen aproximadamente unos 6 exámenes completos en los ejercicios que hacemos en clase. Cerca de 300 y un poco más de ejercicios, más el examen final, cerca de 400 ejercicios van a terminar haciendo con la materia. Entonces, sí, se preparan mucho, se trabaja mucho en clase, pero la dinámica siempre es, principio de la clase vemos el vocabulario, lo hacemos lo más breve posible. Luego tienen 2 bloques de práctica de ejercicios. Entonces, ahí yo les pongo ejercicios de página tal a página tal. Y ustedes los trabajan acá en clase y luego los venimos a resolver en la clase. Entonces yo les digo, bueno, ¿qué hicieron? ¿Cómo les fue en este? ¿Qué preguntas respondieron? ¿Qué respuestas dieron? Entonces, ¿cómo les fue con este? Y así de esa manera ustedes ya van, como quien dice, perfilándose a el aprendizaje del tema en sí. Entonces ya como quien dice, vamos aclarando dudas conforme vamos haciendo ítems. Esta es la forma en la que nosotros trabajamos. ¿Okay? Entonces, de aquí a las 16 semanas, si yo lo permito, pues ya estarían listos. Por ahí creo que ustedes estarían, no tenemos las fechas todavía en cuanto a tercer ciclo, pero creo que el examen de ustedes de inglés es en el segundo fin de semana. Entonces puede ser que tengamos por ahí una clase adicional, una especie de centro, en cuyo caso haríamos como otro examen de práctica, como para trabajar ya la materia en sí. ¿Sí? Preguntas, dudas, consultas con respecto al material, con respecto a la clase en sí. Preguntas que tengamos hasta ahorita. ¿Okay? Ahora veamos, semana a semana les voy a compartir en pantalla.
Por ahí alguien tiene un mensaje. Todo muy bien, Génesis, excelente. Ahora, aquí tenemos en pantalla lo que es el temario. Perdón, uno de los folletos como los que yo les voy a compartir semana a semana. En este caso, este documento es de 10 páginas. Y este va a decir tema 1, parte 1. En este caso, vocabulario principal, tema 1, parte 1. Entonces, yo les envío lo siguiente. Aquí va a venir una área de vocabulario. Viene el cuadro que viene en este documento que les acabo de enseñar acá, de vocabulario. Y adicional a esto, vienen ejercicios de muestra para la prueba. Entonces, yo les comparto a ustedes ejercicios que se han aplicado en otras pruebas, en pruebas anteriores. Y en base a esto, resolvemos. Este es un ejemplo de cómo, de un documento que se les puede enviar para lo que es esta clase. Este todavía no se los voy a enviar, se los envío la próxima semana. Vamos a ver otro ejemplo de estos archivos. Vamos a compartirlo en pantalla nuevamente. Este, por ejemplo, que ustedes van a ver ahorita, es el documento o el archivo del tema número 3, parte 1. Entonces, aquí tenemos una unidad de vocabulario que tenemos por acá. Adicional a esto, vamos a tener ejemplos de celebraciones alrededor del mundo. Vamos a tener también palabras o imágenes relacionadas a la materia. Descripciones de los días festivos, de los distintos días festivos. Y adicional a esto, vamos a tener ejercicios. Entonces, este es el formato que usualmente van a tener los archivos. Semana a semana yo les voy a enviar uno de estos para que ustedes vayan practicando. Todos estos son hechos a base de pruebas anteriores. Entonces, son similares a los que les pueden salir en el examen. ¿Okay? Preguntas, dudas, consultas sobre la materia. Hasta aquí estamos bien. Excelente. Rey, sí, el tema de lo de la prueba adicional, pues sí, normalmente si les queda ahí un espacio entre las clases, al final tratamos de hacerles como una especie de centro, una prueba adicional como para que ya vayan bien, porque ya, pues créanme, aquí práctica es lo que les va a sobrar. Esto es muy amplio normalmente el tema de la práctica acá. Y nada más quería repasar brevemente el tema del examen que se hizo el año anterior, ya para ir terminando y cerrando nuestra clase de hoy. Vean, por ejemplo, este ejercicio acá. Este es sobre unas actividades que se van a hacer en una institución. Vean lo que viene todo con las horas muy claras. Entonces, ¿qué es lo que les van a preguntar acá? Por ejemplo, ¿a qué hora empieza tal actividad? ¿Cuál es la última actividad del día? ¿Dónde se van a relacionar las actividades? Una de las preguntas más comunes que ustedes se van a encontrar es el about. Es ya una tendencia en séptimo, octavo y noveno, y en bachillerato ya es una tendencia total esta pregunta. El about se relaciona es acerca de, entonces esta pregunta lo que busca es ver el nivel de comprensión del estudiante en base al tema. ¿Cómo van a responder ustedes el about? Los pueden responder de dos formas. Una, lo pueden responder con información relacionada a el tema en sí. O sea, ustedes pueden poner, ¿de qué tema estamos hablando en el tema 1? Es de la escuela. Entonces, tiene que ser alguna actividad en la escuela o una celebración en la escuela. O también en el título o en el primer párrafo de lo que les venga en el texto. Entonces, es lo que sería acá. Acá les daría la descripción. Entonces, esto que dice acá es lo que marcarían en la respuesta correcta. Luego lo vamos a ver cuando entremos a ver la materia. El segundo ejercicio de este tema es una conversación donde se habla de lo que son las actividades o las materias favoritas. Acá están hablando Jason y Julia sobre sus actividades favoritas y quiénes son también sus profesores favoritos y si sus clases son entretenidas o aburridas y demás. Esta es una forma en la que este tema se evalúa.
En el caso de lo que son los hobbies, estas son dos ejercicios, uno de cuatro y uno de cinco preguntas. El primer tipo de ejercicio usualmente es como este. Normalmente va a venir una conversación con un espacio en blanco y normalmente vamos a llenar acá sea con un deporte o con algún implemento relacionado a algún deporte. Por ejemplo, acá lo que tenemos que hacer en un ejercicio como este es ver cuáles de las palabras que se encuentran acá se relacionan con algo que se mencione después del espacio en blanco. ¿Cómo sabemos cuál es el deporte del cual están hablando? Porque se menciona acá. Dice, I started tennis classes last week. Si es tenis de lo que estamos hablando, uno de estos artículos que están acá, o accesorios, se utiliza para jugar tenis. ¿Cuál es el que se utiliza en este caso? El racket, que sería la opción B. La raqueta es la que usamos para jugar tenis. Entonces, completamos según lo que el texto nos da en contexto. Eso es algo que ustedes van a aprender en este tema. Y luego, en el segundo ejercicio, usualmente va a venir una conversación o un texto en el cual los estudiantes hablen sobre sus deportes o actividades favoritas. Y en base a esto, tienen que responder cinco preguntas. Luego, en el tercer tema, como les decía anteriormente, hablamos de lo que son las celebraciones, tanto a nivel costarricense o a nivel extranjero. En este caso, acá están hablando de un cumpleaños y una persona está hablando de su cumpleaños, que en este caso es Johnny. Entonces, hacen preguntas sobre cómo fue el cumpleaños de Johnny. Y en el segundo texto, evaluamos celebraciones alrededor del mundo. Lo que les decía anteriormente, Thanksgiving, el Día de Reyes, el Día de Año Nuevo Chino, y así sucesivamente. Esta sería la mitad del examen. En el cuarto tema, empezamos lo que son las direcciones. Y aquí es donde les decía que tal vez al estudiante se le complica un poco. Por ejemplo, en este ejercicio, el estudiante está acá y tiene que dirigirse a distintas partes. Por ejemplo, a la estación de policía. Entonces, ¿cuál es la ruta que seguimos para llegar a la estación de policía? Una cuadra. Y una cuadra a la derecha. Quiere llegar al Flower, al Bakery. Una cuadra y dos cuadras a la derecha. Quiere llegar al Library. Dos cuadras hacia arriba. Entonces, la persona tiene que aprender a ubicarse y saber cómo decir cuándo doblar a la derecha, cuándo doblar a la izquierda, y así sucesivamente. Esto lo evaluamos de esa forma. Y luego, este mismo tema se evalúa también con lo que son los lugares donde se dan servicios o productos. Por ejemplo, aquí hay cuatro distintos servicios que se dan. Salones de belleza, vacaciones, comida y academias de lenguajes. Entonces, les hacen una pregunta sobre estos cuatro cuadros. Normalmente una de cada uno. En algunas ocasiones pueden hacerle dos del mismo cuadro. O aquí tenemos Llamando Fashion, Grammar Spoon, comida, vestuario y demás. Este es un ejemplo de cómo este tema se evalúa. El tema número 5 es, como les decía anteriormente, usualmente describiendo eventos especiales o cosas que son inolvidables para algunas personas. En este caso, hablan sobre un viaje a un lugar en Costa Rica. Este texto era lo que le costó a los estudiantes. Fue una barbaridad. Casi todo lo tuvieron mal. Y acá hablamos de unas vacaciones. En este caso, esa es otra forma en la que esto se puede evaluar. Y luego, el Amazing Costa Rica es usualmente conversaciones sobre las vacaciones que podemos tener en Costa Rica. Como ustedes pueden ver, hay una parte predominante de lo que es lectura y otra parte un poco más pequeña en cuanto a lo que es vocabulario. Nosotros vamos a ver una técnica de lectura conforme vayamos avanzando en clases, ustedes se van a dar cuenta. Vamos a ver una técnica de lectura en la cual vamos a aprender a discriminar con una mínima cantidad de vocabulario, de manera que podamos obtener mejores resultados y que ustedes lean la menor cantidad posible, proyectando que hagan el examen entre 1 hora y media y 1 hora y 45 minutos. ¿Okay? Preguntas, chicos, sobre el examen, sobre la materia, sobre este, en general, el curso, alguna pregunta, duda, consulta que se les haya quedado por ahí al final.
No, todo está muy claro, entendible, y lo más entendible es que toda la información que usted acaba de brindar y nada más es de ser ordenado y prepararse bien porque es bastante, con demasiada información. Sí son 16 semanas, pero sí es mucha información lo que hay que meter en la cabeza para presentar ese examen. Ya entiendo el porqué el porcentaje tan alto de los 46 ítems buenos. Sí, exacto. Acá se ve, digamos, mucha, mucha materia y mucho vocabulario. Y yo les digo, y bueno, yo respeto el trabajo de otros colegas. También hay docentes que tienen distintas metodologías. Ustedes, si han estado en algún lugar donde preparen para esas pruebas, les meten verbos, les meten gramática, les meten formar oraciones, les meten una serie de ejercicios. Yo personalmente no comparto el criterio de ellos a nivel profesional, pero yo lo respeto también en el sentido de que pues, si su metodología les funciona, genial. Yo soy más de que hay que ir al punto de la materia, el vocabulario, práctica, vocabulario, práctica, vocabulario, práctica. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, yo le puedo enseñar al estudiante, por ejemplo, la parte verbal. Aquí podemos ver verbo be, verbos compuestos, un montón de cosas. Pero en el examen esto no va a ser aplicable, o sea, el estudiante no va a tener que construir. Entonces, yo prefiero contextualizar la materia, enseñarle al estudiante en contexto cómo resolver el ejercicio, sin necesidad de abarcar grandes partes de la clase explicando gramática, vocabularios extensivos. Hay las listas de verbos, aquellas listas gigantescas de verbos que ponen que tienen 7, 8, 9 páginas de verbos llenos. Con el debido respeto a los colegas, ¿verdad? Yo no creo en eso. Y creo que el estudiante hay que llevarlo materia a materia, tema a tema, ejercicio a ejercicio, con el vocabulario de una vez que los ejercicios van dando. Porque al fin y al cabo, estos ejemplos que tenemos, estos modelos, son exactamente iguales, similares en contenido, en forma y en estrategia que el MEU utiliza para tratar de resolver los ejercicios con ellos. Entonces, por ese lado, creo que es más importante ir al punto, resumidas cuentas, y esto se le hace más fácil al estudiante que estarlo cargando con listas extensivas, verbos exagerados. Creo que al ir al punto y luego ustedes lo van a ir viendo conforme avance el curso, funciona mucho mejor que otras estrategias, creo yo, y respetando también el trabajo docente de otros colegas que, pues bueno, todos tratan en la medida de lo posible de hacer que el estudiante tenga buenos resultados. Ok, jóvenes, por aquí estaríamos cerrando lo que es nuestra sesión del día de hoy. Nos estaríamos viendo el próximo miércoles, si Dios lo permite, a las 8 de la noche. De mi parte, desearles una extraordinaria semana, que la pasen muy bien. Y nos estamos hablando en estos días para enviarles ya lo que es el material de trabajo de la semana número 1. Muy buenas noches, que descansen. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches.